Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo GrookDarLive, bienvenidos a este su canal Jugando en Serio. Vamos a ver un poco más de Darksiders 2 Definitive Edition. Y la mera verdad es que no sé dónde nos quedamos. Creo que recién habíamos abierto esta puerta y había algo secreto que en el anterior. Sí, creo que sí, ya estamos, habíamos dejado el de la fragua y ahora nos dirigíamos. Wow, imagino que caigo aquí. Sí, aquí había algo. Es más fácil cuando haces esto, fíjate. Y hasta te puedes concentrar en hacer esto. Le robas vida. Listo. Y eso que son ataques básicos. Bueno, vámonos. No tengo ni la menor idea de qué es lo que nos enfrentará este nivel, pero va a parecer bastante interesante. Aquí estamos en el mundo de los muertos. Ahí está. Estos son como los barriles. Está chido este porque da hielo. Y me imagino que ese dañará mucho. Ay. Dañará mucho. Hay un enemigo. Hay un enemigo del juego. Oh. Sí. Es como normal. Hay un enemigo del juego que es este como un pajarraco de otro lugar que no lo quise enfrentar por el momento, ya después veré más adelante. ¿Ah? Defensa y arcano. Ok. Está chido porque la defensa te lo sube. Entonces, ahí son cosas que voy a hacer en el extra. No entiendo exactamente tu punto. O sea, sí entiendo. Sí entiendo que me pidas esto, pero no entiendo. Ah, por eso mismo. Decía, sí, entiendo tu punto, pero ¿dónde la arrojo? Sí. Ya decía yo. Sí, entiendo tu punto, pero ¿cómo la arrojo? Imagino que esto es para únicamente sacar el cofre. Ahí estás. Ah, por cierto, el de conseguir las piedras solamente es el país de las fraguas, no más. Por suerte, ¿sí, no? También entiendo ese punto, pero no entiendo cómo abrirlo. Todo me lo llevaré. Entiendo que hay una linterna ahí, pero no tengo la menor idea de cómo sacarla. O sea, es como que algo que está proyectado a la pared. Creo que aquí eran estatuas que tenías que colocar en un lugar. Ah, huevo. Yo, no. A ver. Creo que sí, era algo así, no estoy seguro. Lo malo de no ver. Ahí estás. Bájate. De nuevo otra vez. Bájate otra vez. Ahí estás. Es muy castroso, lo sé. Ahí estás. ¿Qué? Ay, un esqueleto me va a destruir. Ahí está. Es que baja muy feo la defensa. No va a quedar mitad así. O sea, no digo que no, pero no me conviene ahorita.
¿Es en serio? Sí, o sea, y ahí no hay nada, o sea, de aquí no hay nada. A fuerza tenemos que atravesar por esta puerta. Según esto me dice que puedo llegar a caballo. El puente está un poco, no sé si roto o qué onda. Siempre hay que revisar si no hay nada. Me descuidé bien feo. Les juro que... ahí escucha raro. No sé cuál es el coleccionable de aquí. Ah, no. Aquí no hay nada probablemente. Hasta estos enemigos resisten más que los anteriores. Uy, sube. Tengo tres caminos y no tengo la menor idea de cuál ir. Imagino que el que me marca el principal. Ahí está. No le hice nada de daño. Cuando no le puedes hacer nada de daño, cuando estás es porque realmente... ahí está. Ahí está. ¡Oh! Espérate. Daño rápido. Daño por... suena interesante, pero no. O sea, no digo que no, pero... pues no, no sé. Vamos a la principal. No sé qué tengamos que hacer, pero es la principal. Hay muchas zonas que yo digo, wow, quiero explorarlas. Uy. Darkseid es un mundo bastante abierto. ¿Ya? No digas que eran esos enemigos de los... sencillitos. Ah. Hola amigo, ¿has visto un...? Ouch. Eso debió de haber dolido. Como me encanta Darksiders, es un mundo hermoso. O sea, todo, o sea, lo que refiero a todo el juego es grandioso. Ahí está. Ahora, se supone que aquí hay un cofre. Ahí está. Pensé que me iban a dar más, tengo casi 200.000, pero créeme que ese dinero no sirve para nada. O sea, lo que refiero es que después te salen armas bien chingonas. Entonces, ¡guau! Lo que voy a hacer es guardar todo lo que pueda y guardarlo para la batalla final. O sea, ya cuando me... porque siempre el juego te avisa cuando ya es la batalla final, la definitiva. Entonces, ahí es cuando voy a guardar todo. Pico de la serpiente.
Wow. Me encantó cómo fue la presentación, pero la música hubiera sido más interesante. O sea, sí estaba buena, pero siento que le faltó algo. ¿Será que...? Ahí estás. No tengo mapa ni nada, o sea, no tengo la menor idea de qué hay aquí. Bueno, al menos sé que hay un cofre. Cuervo, ¿qué ves? Tentador, pero mira, de creo que además hay hielo. Imagino que igual tengo que subir por aquí. Es que sabes que tengo la duda si hay algo aquí atrás. No, definitivamente no. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que nos enfrenta. ¡No! ¡Qué madre! ¿Pero por qué? O sea, ni siquiera me ha puesto salir, pero... Ay. Y ahí voy a para discutir. A lo mejor no hay nada firme en la parte de arriba. Quizás por eso. Sí, por eso, miren. Ahí es por si me quiero regresar. Pero aquí, ¿qué hago? Ah, este es por si me quiero regresar, el que se ve aquí. Pero... Ok. Este se va a estar balanceando constantemente. Tengo que esperar a que pegue por aquí. Ahorita va, ahorita va. Ahí estás. ¿Y este por dónde? ¿Va a venir aquí? Sí, ahí está. Perfecto. Ahora esperar. Ahí estás. Y si me ponen esto es por algo. Espero que no me regrese al inicio del camino. Perfecto. Como es de esperarse, siempre hay un cofre. ¿Recoger? No puedo. ¿Qué? Ahora sí, ya puedes. Y unas botas, defensa baja, fuerza, recoger. Es que la defensa es mucho mejor porque pues obviamente reduce la cantidad de daño que tú recibes. Imagínense. Entonces por eso me quedo yo con la defensa. Ojalá y sepa lo que hago. Depende de esa música, se va. Sí, suena muy bonito, pero ¿cómo vas a hacer el otro? Ya decía yo. ¡Hecho en paja! Ah, sí llegó. Es que se ve más lejos. Ahí estás. ¿Baja? Baja, amigo. Gracias, te lo debo. Oh, espero que sepa lo que hago. Perfecto. Ya estaba preocupado un poco. Me encanta de cierta forma la cuestión de los laberintos. Ahí estás. Es lo que más me gusta, o sea, cómo tienes que pensarle para llegar. Ok, entiendo. Ok, no entendí. Bueno, esto es perfecto. Subes, brincas, ahí estás. Subes. Está normal. Este no puedo hacer mucho que digamos, o sea. ¡No! Le acabo de ver la respuesta justo en las narices y no me di cuenta. No me di cuenta hasta ahorita.
sido, ¿y ahora qué? Pues es que la respuesta estaba aquí. Mira. Y no me doy cuenta yo, menso. Digo, ay, tú me voy a brincar. No manches. Cambia abrazo por cualquier cosa. ¿Qué? ¿Sube? Eso es lo malo. Me gusta porque pues tienes que pensarlo, o sea, no es tan fácil. Ok, listo. Confío en ti, ahí estás. No te aloques, solo aprieta el botón cuando sea necesario. Ahí está, de aquí subo. Hola cuervo, ya llegué. ¿Me perdí de algo interesante? Supongo que no pasó nada mientras estaba ahí perdido. Uno diría que se encontraría con cosas más interesantes, pero... pero supongo que no. Se supone que tú vas por los huesos de los seres humanos. ¿What? Ahí estás. Ahora sí, ya tenemos mapa. O un disque mapa. No es para que te dejas caerte si no hay nada. Bueno, uno está cerrado y no podemos acceder por el momento. El otro, pues es, bueno, es la parte donde tenemos que ir. Oh. Trono eterno. Oiga, guapos, ¿alguna de ustedes ha visto? ¿Te ha enviado el canciller? Bien, jinete. Ya vencí una vez a la muerte y puedo hacerlo de nuevo. No tengo ni idea de qué estás hablando. Claro que no. Aún tienes esperanza. No puedes haber conocido al canciller. No parece lo que yo llamo un canciller. Su lengua lleva eras vertiendo veneno en los oídos del rey muerto. Solo le falta ocupar en el trono eterno, exigiendo lealtad. ¿Quién eres tú? Soy el maestro de armas y todo lo que queda de un guerrero antaño llamado Draven, del reino de los hombres. Hace mucho debería haber atravesado el Pozo de las Almas. Ok. Pero gané mi libertad en la arena, solo para caer bajo el látigo del Rey Muerto. O sea, próximo jefe, el Rey Muerto. A ver, vamos a guardar. Y quiero ver cómo tal está el enfrentamiento con él. El jinete pálido, carne y hueso. Oh. No sabía que vendía combos. Combo torbellino XX. Impresionante. Lo habrías hecho bien en mi ejército. Ok. Pues no está mal. Vamos a ver si podemos entrenar.
esperaba. Es que es este, pero si le mantengo así. A ver, ¿qué tiene aquí? Algo interesante. Son muchos movimientos chingones. Un montón. Impresionante. Lo habrías hecho bien. Voy a comprar todo ya. Veo que no me va a alcanzar. Sí, sí me alcanzó. Impresionante. Lo habrías hecho bien en mi ejército. ¿Qué guay le dieron? ¿Tengo todos? Vaya, yo pensé que iba a tener menos. Bueno, ¿cuánto nos queda? Bueno, en fin, vamos a dejar esto hasta aquí. Nos vemos, cuídense. Y pues nada más para recordar un saludo especial para un amigo que pues, me pidió para Darksiders. El único, pero también lo pasé para uno de Gears of War el mismo día, por si está interesado. Es para Noé Ayala. Pues, un saludo, amigo. Tú fuiste el único que feiste de Darksiders. Entonces, pues bueno, eso fue todo. Cuídate y pues gracias por todo. Y a todos los que llegan a ver esto. Nos vemos, piensa, hasta la próxima.